blah 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 blah. Carlos no estaba prestando atención en clase y su coche se ha estrellado. Y es que consumir con coco no siempre es tan fácil como lo pintan. Carlos, ¿conoces tu papel en la sociedad de consumo? En un sistema capitalista, tu principal valor es tu fuerza de trabajo. Esta la intercambiarás por dinero. Así que olvídate de conseguir un superdeportivo para fardar, sin antes trabajar. Bien, ya eres un miembro productivo en una economía de mercado capitalista. Y no solo eso, eres un consumidor. Tienes el poder de decisión para comprar los bienes que produce el sistema. Y todavía mejor, gracias a ti, todo el sistema funciona. Cuanto más consumas, más crece la economía. Pero ojo, porque todo tiene truco. El sistema necesita que consumas más y más y más para seguir creciendo. Que no dejes de comprar productos hasta el infinito y más allá. Y al final, comprar sin control, ¿para qué? Producir todas esas cosas acabará con los recursos finitos del planeta Tierra. No te servirá más que para coleccionar cosas inútiles y acabará por dejarte sin un duro en los bolsillos. Pero tranquilo, porque tú tienes el poder para salir de este bucle. Puedes convertirte en un consumidor consciente. La primera regla para no estrellarte en el sistema capitalista y consumista en el que vivimos es pensar bien qué necesitas consumir. Algunos quieren que gastes todo tu dinero haciéndote creer que necesitas comprarlo todo para ser feliz. No dejes que tomen tus decisiones por ti. Pero cuidado, algunas empresas son tan grandes que pueden tener muy fácil abusar de ti si estás solo. Por suerte, somos muchos como tú y cuando sientas que abusan de ti, puedes unirte a otros para defender tus derechos como consumidor. En fin, Carlos, recuerda, decide tú mismo qué es lo que necesitas y no dejes que otros cuenten cuál debe ser el sentido de tu vida. Te han convencido de que quieres un cochazo, pero ¿y qué tal disfrutar de un buen paseo en bici? Pero eso sí, y antes de nada, mantente siempre despierto.